extraño en corazón, te extraño en pensamiento, te extraña cada día de mi beso, te extraño. No, sí, está bueno. No. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Ah, buenos días, casi tardes. Bueno, apenas van a ser las 11, apenas van a ser las 11, chicas. Aquí cocinando. Bueno, ya terminé. Un chilito con huevito, bolitos. Verán, estoy haciendo unas tortillitas de harina. Y acá está el asunto. William está preparando su plato de comida. Porque cree. Oh, hoy es el gran día. Estoy de nervios, que anoche no pude ni dormir. Es más, me tomaste una pastilla para dormir. Porque no podía dormir. No podía dormir de la emoción. Hoy es el gran día. Voy a abrazar a mis padres. Vamos a abrazarlos. Porque pues ya tenemos tiempo que no los vemos. Ya tenemos tiempo sin abrazarnos, ¿verdad, Vicky? Hasta tú. ¿Todavía no los conoces? No, y mira cómo va a ir en pañal. No le da pena a la leche. Muy que le tocó en estos días. Pero bueno, ahorita voy a servir mi plato con frijolitos y huevito. Miren, frijolitos recién guisaditos. Y aquí está un pedazo de queso seco de Guerrero. Soy de Guerrero, señores, y de Guerrero me han de encontrar. Miren, el queso está bien súper rico. Esta salsita, esta ya la tengo preparada así como para cualquier cosa. Un chilito de huevo, unos chilaquiles, por eso me gusta tener. Ok, voy a calentar tortillitas y a comer, así que buen provecho. Y no sé si prepararme un café. No, mejor me voy a dar una soda porque ya está calor, siento. Ya hasta me di un baño. Ya nada más, no me voy a maquillar más un poquito. Hay una manita de gato para que me vea más o menos. Bueno, sí, chicas, los veo en un ratito. Feliz día, que hoy es sabadito, feliz sabadito. Sí, de dejar súper limpia aquí la sala. Ya Juanito anda, mira. Juanito ya anda listo al 100%, saliendo de bañar, y ya dice que a qué horas nos vamos. Yo lo que quiero es dejar limpio aquí, y ya está súper limpio, trapeadito, arregladito, para que la casa quede limpia y arregladita, chicas, el coro. Y por cierto, miren, ¿qué ven aquí? El juego de la mesita de centro. Apenas fuimos a comprarlas, no se las había mostrado porque pues no había grabado. Y agarré pues las dos. Aquella sí la dejé ahí, pero esta no estoy convencida si dejarla aquí o cambiarla de lugar. Porque ahí está la máquina de trapear. No, siento como que no se ve bien. No sé. ¿Cómo ven ustedes? O la pongo esa acá en la esquinita. ¿Cómo ven? Es que sí hacían falta esas mesitas porque quiero poner como un adornito. Y pues como que sí me hacían falta. Digo, no, mejor vamos a comprar las mesitas y ya. Ya está el juego completo. Ese árbol se me hace que lo voy a quitar si quiero poner como un florero en el medio. Un florero bonito. Y sí. Así que dicen ustedes, chicas del coro, que quede la mesita ahí o que la ponga de este lado. A ver cuántas votan por eso. Que me den un poquito de ideas de eso. Y pues donde se vea mejor, pues vamos a ver. Vamos a dejarla así. Yo creo que, bueno, para mi punto de vista, para mi ver, se me hace que esa mesa no queda bien ahí. Se me hace que va a quedar bien de qué lado. Porque ahí está el mueble ese y la máquina de trapear. Y bueno, como que no concuerda. Bueno, la cosa es que ya está. Ya dejé limpio aquí porque ya nos vamos a ir. Los muchachos están comiendo ansias. Ya quieren ver a mis papás y yo también estoy igual. Nada más te quiero dejar limpio, ¿eh? Ah, ahorita, pues eso de pasada. Nada más que quiero dejar limpio aquí la casa, chicas, para no estar con ese pendiente que tengo un cochinero aquí. Y sí. La Daisy ya está bien apuntadota y dice que a qué horas, que ya se está cansando. Déjenme, voy a dar una manita de gato.
Me voy a una manita de gato nada más así. Me agarré el cabello porque pues andaba así limpiando. Y aquí estos de mi hermana. Le llevo estas cositas a mi hermana. Estas cositas son de ella. Mira la Daisy, mira, a ver, mira, a ver, la Daisy. ¿No le da vergüenza a quien te acompaña? No, dice que no le da pena. Que la cargues porque siente que la vas a dejar. Mira, ahorita no los están siguiendo. Déjenme darle una manita de gato. Aunque sea poquito en las pestañas, que no se vean todas. Y por cierto, como que amanecí con el ojo medio hinchado. Yo no sé si es por lo de ayer. Si es por lo de ayer. Miren, como ayer estuvo bien helado el viento. Y luego salía lo caliente para lo frío, ¿se imaginan? Y a mí como que ese cambio de estar así. De salir y entrar. Y bueno, se me hace como que me hizo daño. Ya se me deshinchó un poquito. Porque lo tenía así bien hinchadito. Y rojo mis ojos. Ok, voy a cambiar la pila porque ya me está avisando que me va a dejar hablando. Y acá en mi cuarto, pues nada más mi cama voy a acomodar y ya. Y lista, calista. Porque los muchachos se están desesperando. Y a ver a qué hora. Sí, yo también. Me siento como nerviosa, me siento agitada. Sí, Daisy, sí, tú también. Yo sé que tú también. Yo también me siento así, como agitada. Ay, como que es un sueño. Como, ay, no, me están pegando los nervios. A veces no me desmayo con los nervios. Sí, que no me desmayo con el llanto. Pues ustedes van a ver. Cuando se llegue. No habíamos llegado allí. Lo habíamos llegado ahí con mi hermana. Aquí vamos toda la bola. ¡Yeah! ¡Ay, no! ¡Está al pie de mi vaso! ¡La leche está al pie de mi vaso! ¿Por qué no se lleva la...? ¡Huele! ¡Agarra la leche! Es que aquí está más chiquito. Está más chiquito. Miren cómo vamos. Hasta maletas creo llevamos ahí atrás. ¡Aquí va bonito! ¡Vamos emocionados! Estoy teniendo muchos nervios. Voy a desmayar. Voy a llorar a todo lo que da. Voy a hacer una magdalena. Yori, 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 yori. Yori, 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 yori. Chicas, está bien frío, ¿eh? Bien frío. Por eso me puse gorrito. Y así vengo con mis gotitas de frío. Y sí, está súper, súper frío. Bueno, pues aquí vamos. ¿De qué te ríes? Trato de mirar atrás a ver si alguien está atrás de mí. No. Pero ahí está la cara de William y Daisy. De ahí lo que miras. Es que ellos son los que cubren ahí atrás. Miren. A ver si agarro la cámara. Yo agarré la cámara. La puse. Se me pasó. Ahí está. Ahora sí, ahí está. Miren. Y no se mira atrás. Ok. Ay, no. Ya vamos a llegar. Tengo doliendo el estómago, tengo asco, todo se me está juntando. Me duele la cabeza, ya no sé. Daisy, me voy a desmayar de la emoción. Ya estamos casi llegando. Ay, no, qué emoción, qué emoción. La dice, sí, qué oso. ¿Qué oso, Daisy? Ya me duele todo, Daisy, me duele el cuerpo, ya no sé ni qué siento. Siento mariposas en el estómago. Ay, amor. Ajá. Yo sobre a mi papá. Vamos a llegar. Ya estamos aquí. Y es que las curvas. Estoy emocionada y nerviosa. Déjenme tranquilizo. No ni me tomé unas pastillas. Me voy a tomar unas pastillas relajantes. ¿Verdad? Sí, porque me pongo unos labios. ¡Ay, sí! Te pido, no te vayas, no. Por favor, mi amor. Ya llegamos, ya estamos aquí. ¡Ya llegamos! Ya
¡Llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Ya meté. ¡Ya llegamos, Benji! Ya estamos. Espérate, Daisy. Daisy, ¿te vas emocionado yo? Miren, no los abrazo, ya estoy llorando. Me tiemblan las manos. Llegamos. Llegamos. Dice Julio, se me queda bien. Se me queda bien la cara. La cara emocionada. ¿Ya? William, Juanito, bueno, apenas fue a verlos. Pero William, ni Brenda, ni yo somos los que más. Espérate. Espérate, Juanito quiere verme llorar, dice. Espérate. ¿Qué? Sí, tocando. Espérate, vaya muy rápido. Vale. ¿Dónde está? Oye, ¿te vas a la cama? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Están a todos? ¡Papá! ¡Ay, mi cuida! ¡Está bien alto, mi niño! ¡Ya va a venir! ¡Lo estoy grabando yo! ¡Ahí está Brandita, vaya! ¡Mira, Juanito está llorando! ¡Mi hermana! ¡Mi papá! ¡Ahí está Brandita después de tantos años, tío! ¡Oh, pues Brandita también! ¡Sí! ¡Tiene muchos años! ¡Tiene muchos años! ¡Fueras cámara! La rosa de Guadalupe. La rosa de Guadalupe llegó. Llegó la rosa. Y estamos descansando, ya tenemos un buen rato, ya lloramos, ya gritamos y acá está toda la familia reunida, acá está mi papá, Juanito, Brenda, estamos viendo una película, William. Y acá atrás están en la cocina mi mamá, mi hermana, van a hacer pizzas porque mi mamá tiene ganas de probar la pizza que hacen ellos. Así que pues estamos esperando ya para que esté al rato y más tarde nos vamos a ir a casita. Ya más tarde para descansar y que mi papá también descanse. Así que van a estar conmigo. Y acá está la Dechi de cariñosa. ¿Verdad, Dechi? Y con el pañal.
Acabo de subir un video también hace rato. Son las 4:10. Ya es tarde. Acabo de terminar un videito, se los acabo de subir. Estaba viendo que mi ojito ya no está tan hinchado. Ya no está tan hinchado. En la mañana lo tenía más hinchado, pero ya ahorita ya no. Ya llegamos todos a casita. Aquí está mi mamá. Aquí estamos. Ya llegamos a casita. Y no es muy tarde, ¿eh? Son como las 8:30, más o menos. Yo ya tengo sueño, mira. Vamos a ver una película. No, yo no aguanto ahorita a ver película, ya me tengo que ir a dormir, tengo sueño. Ah, Juanito, anda muy... Ah, ahí anda. A ver, otra vez. Una. Es allá, ¿eh? No, no sé, es que a lo mejor no lo tienen prendido el aire. Otros como... No, esas también están pesadas. Mira, ahí está el espejo, pues. No pesa mucho. Ahí está el espejo, mira, Juanito. Mira. Ya no tan rápido, pues. Te vas a descomponer los brazos. Ese espacio. Y ahí papá también tiene las pesas. Ahora van a estar a estas horas haciendo ejercicio. Él quiere, ¿eh? Y acá está Brenda ya. Acomodando aquí el asunto. ¡Oh! Tiene bien arreglado. Sí, es que estaba el aire apagado. Estaba el aire apagado y está todo fresco. Ahorita va a empezar a calentar. Kate y estamos aquí en casita, chicas. A ver. Ya Willy le sacó un regalo a mi papá. Y a ver, y ahí va, ya. Y mi hija le compró. Ese para mi papá. Para que se ponga ahorita. Ajá. Y esos son tuyos, ma. Y esto me compró a mí para que me ponga ahorita. A ver. Ahí los zapatos que le compró, William le compró los zapatos a mi papá ya. Ajá. Y esos son tuyos. ¿Sabes? Te queda mala ropa que la mía. Sí, también. Está suavecita la tela, ma. Ajá. Ahorita para que te sientas cómoda. Y ahorita que está haciendo frío. No, está bien helado. Ah, ahorita se los va a medir mi papá. ¿Te los mides, papá? Son 9.5. No, es que no había 9. Pero están bien bonitos porque son muy cómodos esos zapatos. ¿Quién me queda? Nah, vamos a ver, papá. De acá está Brenda. Comiendo nieve esta hora. Ay, no. Nieve. Y ahí va. Le queda bien. A ver. Que se lo ponga. Ay, pa. Con un pie. Para ver. Mira. Que se lo ponga. Que se lo mida. Póntelo, pues. Es así. Es así, pa. Ajá. Nomás mete el pie. Ese ya viene así. Nomás es para meter el pie y ya viene como ajustado ya. ¿Te gustaron la mesa, ma? Sí, mira, hasta tiene. ¿No te queda? Mira qué bonito le quedaron los zapatos a ma. A ver, Will. Mira qué bonito le quedaron. Y a veces esos zapatos se ven bien bonitos. Con todo queda esos zapatos. Bien le quedaron. Mira, le qué quedaron bien. Y no, y se le ven bien con los pantalones, mira. Mira, Will, que él se le queda bien. Ajá, y este los agarró. Mira, le quedaron bien los zapatos a mi papá. ¿Y están cómodos, pa? Están bien suavecitos. Sí, esos son bien suaves para andar aquí, mamá. Bien suavecitos. Para salir, para andar aquí en casa. No cansan. Hasta el color me gustó, todo me gustó. Mi papá quedó fascinado con los zapatitos también bonitos. Y también este está bien suave. Es... Para que te lo pongas para ahorita, mira. Mira, hermano, para que te lo pongas. Para andar también así. ¿Tienen que dar de lado, sí, mira? Sí, yo creo que sí. Es que agarré el XL, pero estaba muy anchote el XL. No, está bien. ¿Sí? Aunque sea para dormir ya. Dale. Ahí sí. Mira nomás. Y ahora que me quiero de... Regalitos, le digo, yo que me quiero ya dormir. Y ya, William dice, voy a sacar los zapatos a mi papá. No le dieron nada, Jorge. Thank you.
Thank you.